Buenas tardes. Hola, buenas tardes.
Muy bien, muchachos. Aprovechamos ahorita la clase para ajustar algunos puntos de sus promedios. ¿Alguien tiene alguna duda, algo que le haga falta subir? Nada, todo Yo, bien. profe, Dime. sí, cuando estaba terminando la clase, le subí apenas, pero pues como si se había salido, no había chance de decirle. Subí Ajá, ¿subir qué? el único ADA que pues me faltaba. O sea, durante la clase lo terminé. Y ya. Okay, ¿qué hada es? El de Reino Monera. Ok, ya con eso te quedarías con 22 de 35. Ok. Muchas gracias, profe. No, de nada. ¿Alguien más, muchachos? Bueno, vamos a platicar un poquito acerca del producto final. Ok, porque pues ya estamos más o menos en tiempo. Ok. Les voy a comentar más o menos lo que tenemos que hacer es un cartel científico. Ok. Necesito que sí presten mucha atención a cómo se elabora. Porque pues los puntos son muy específicos y pues sí necesito que ustedes lo vayan haciendo conmigo a lo largo de estos próximos días de clase que vengan, ¿ok? Entonces déjenme les comparto en la pantalla. Ahí está. Más o menos lo que ustedes tienen que hacer es algo así, ¿verdad? Obviamente no con este tema, ¿verdad? La temática ustedes la van a escoger. Los temas van a ser de acuerdo a los reinos. Cada quien va a escoger un reino en específico, cualquiera que les guste, y de ese reino van a estar su cartel científico, ¿verdad? Un cartel científico por lo general está vinculado a un proyecto o a un experimento, ¿ok? De laboratorio o de campo. El de nosotros no es así porque no es ningún experimento, simplemente va a ser un recopilatorio que va a estar muy cerca de ¿cómo se llama? De toda la información que ustedes pueden encontrar acerca de los cinco reinos, ¿okay? Entonces, les voy a escribir aquí en el chat qué es lo que más o menos lleva para que ustedes sepan y se empiecen a adentrar un poquito en el formato. ¿Okay? Va a llevar un título, que ustedes lo van a escoger, por supuesto. Una introducción. El contenido, que es la parte más importante. Una discusión. Una conclusión. Sus referencias o bibliografía. ¿Ok? Hay obviamente pues las imágenes que van a ser el meollo de todo el cartel. Así tal cual. Apúntenlo, anótenlo, ¿ok? Cada vez que tengan dudas, pregunten. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Lo van a hacer ustedes en PowerPoint, ¿ok? Nada de Canva ni otra plataforma. Lo vamos a hacer en PowerPoint, así a la antigüita como yo lo hacía. Entonces, lo que vamos a hacer es que abrimos aquí el PowerPoint. ¿Ok? Denme chance nada más que abra.
Ok, creo que ya lo deben haber, estar viendo, ¿verdad? Entonces, lo que hacemos es que seleccionamos aquí en una diapositiva en blanco y pues ya le ponemos crear, ¿no? Entonces, ustedes van a trabajar su cartel en una sola diapositiva, ¿ok? Así tal cual como lo están viendo. ¿Qué es lo único que vamos a hacer? Pues le tenemos que ajustar el tamaño. Entonces, yo me voy aquí a diseño, ¿ok? Y justamente aquí al extremo superior. Tenemos ahí uno que dice tamaño de la diapositiva y nos da dos, que es el estándar y el panorámico. Ninguno de los dos. Le ponemos aquí en configuración y aquí ya le ajustamos, pues, cuáles van a ser las medidas. Apunten muy bien. El ancho que va a tener va a ser de 80 centímetros. ¿Ok? Y el largo va a ser de 1.50, va a ser de 100. 50 centímetros, ¿ok? Entonces le ponemos aquí en escalar y ya cambia, ¿ok? Lo van a hacer del tamaño real, como si ustedes lo fueran a imprimir en una lona, entonces va a venir 1.50 metros de largo y 80 centímetros de ancho, ¿ok? Así tal cual. Y ya, una vez que lo hagan, pues ya tienen ahí un lienzo para trabajar. Ya saben que como es PowerPoint, ustedes le pueden insertar cuadros de texto, formas, colores, fondos, lo que ustedes quieran. Y sobre esa misma diapositiva van a trabajar su cartel todos, ¿ok? ¿Alguien tiene alguna duda hasta acá? ¿Algo quiera preguntar? ¿Las medidas? ¿Podría repetir las medidas, maestro? Claro, se las voy a poner aquí. 80 centímetros. De ancho y 100.50 centímetros de largo. Profe, otra cosa, aparte de PowerPoint, ¿se puede utilizar otra aplicación para, pues, para No, ese tipo lo vamos a de... usar en PowerPoint. Ok. Ok. Muy bien. Bueno, ¿hasta aquí alguien tiene alguna otra duda? Nada. Bueno, les voy a proyectar rápidamente. ¿Qué pasó, Jorge? Dime. ¿Cuándo sería la fecha de entrega? Ahorita se los comento. Permítanme un momento. Eso lo tengo aquí en el celular. Déjenme lo reviso. No se los he mandado, pero ahorita les voy a mandar al grupo los lineamientos de esa prueba de desempeño. Avísenme, por favor, o... Las medidas me parece anchar, me parece maximizar y asegurar el ajuste. ¿Cuál lo pongo? ¿Lo puedes compartir, por favor, para que yo te ayude? Déjame de Sí, compartir. profe. Por favorcito. ¿Qué pasó, Carla? Ah, bueno, me vas a mostrar, ok, perdón. Perdón, Nada es más que iba a con... presentar y se levantó la manita. No hay problema. No sean malitos. Confírmenme si les llegó al grupo el calendario de los productos finales. ¿Estás en el grupo Sí, este, maestra. Jorge? Sí, Ah, ok, maestra. qué bueno. Yo le iba a preguntar una cosa. ¿Puedo tomarle foto lo que subió en el chat y pasarlo en el grupo? O sea, no sé si se Sí, pueda. ¿o qué quieres tú? ¿El cartel ese de ejemplo? No. Lo que puso título, introducción, Ah, contenido. sí, claro, de hecho por eso se los puse ahí, para que ustedes lo copien o le tomen captura y no se les olvide. ¿Ok? Yo lo envié al grupo. Ah, perfecto, muy bien. De todas maneras, igual, tengo unos carteles de ejemplo como ese. Eso se los voy a subir en ese de materiales de clase que está en el Classroom. Ahí se los voy a dejar para que ustedes se basen de ellos. Entonces dice aquí, ay, fíjense que ni lo había visto, así de informal yo. Segundos años, ok, aquí está. Lenguas, derecho, antropología. Ah, caray, El ¿dónde maestro está? es el
8 de diciembre de 12 a 12:50. Ah, pues ahí está. A esa hora ya en el Classroom debe estar el apartado y ustedes nada más van subiendo su producto final. ¿Ok? Tal cual. Ahí está todo. Muy bien, muy bien, muy bien. Exactamente. Ahí está Jorge igual. Muy bien. Pues al final sí nos sirve ahí el grupo. Ok. Entonces, ahí por ejemplo, ¿tú ya le ajustaste el tamaño o todavía? Es lo que sí se lo puse, pero me pareció esto, la apreté, le puse el tamaño y el largo y el ancho y lo apreté a aceptar, me apareció esto. Ok, entonces ponle a asegurar el ajuste. Ahí está, ya está. Muy bien, perfecto. Y ahí, ese va a ser su lienzo para su trabajo. Muy bien. Entonces, les voy a compartir nuevamente cómo es este cartelito. Tengo una rúbrica, si ustedes quieren se las paso, pues la verdad es que la rúbrica ni me esforcé ahí en, ay, en mucho detalle. Por eso mejor estoy ocupando la clase para explicárselos, para que de una vez aquí ustedes resuelvan sus dudas, me pregunten y entre todos lo vayamos haciendo, ¿ok? Porque yo la verdad cuando hago mis rúbricas no soy muy expresivo en ellas, o sea, no van a encontrar todos los detalles que les voy a dar cuando se los esté explicando, ¿verdad? Porque la rúbrica la hago pues nomás para que haya una rúbrica, ¿verdad? Pero pues es así como que te dice, elabora un cartel y pon la introducción, objetivos y ya, ¿no? Pero obviamente cada una de las partes pues tiene un chiste, ¿verdad? Por ejemplo, su título, que es lo primero. El título ustedes le van a escoger. Vamos a suponer que, por ejemplo, Carla dice, ay, pues yo quiero hacer mi póster del reino moneda, ¿ok? Porque los temas son los cinco reinos, entonces ustedes van a escoger el que ustedes quieran. Entonces vamos a suponer que ella, muy valiente, dice, ay, pues yo con el reino moneda, pues porque me gustan las bacterias, supongamos. Entonces agarra y ella pone su título, el que tú quieras, ¿no? Puedes poner diversidad del reino moneda o el reino moneda, ahí tú te ingenias cómo le quieres poner, ¿ok? De acuerdo a lo que vas a presentar. El contenido del trabajo es presentar la diversidad de organismos de un reino y sus clasificaciones, ¿ok? Entonces, por ejemplo, si yo voy a trabajar con el reino moneda, pues voy a tener que hablar ahí de las arqueobacterias, de las eubacterias, de las cianobacterias, así como ustedes hicieron su cuadrito, ¿ok? Solo que aquí ya más extenso. Entonces, el título, y debajo del título, hagan de cuenta que como una portada van a poner todos estos datos que dice aquí. Vamos a hacerlo más grande a ver si se puede. No sé si lo alcanzan a ver, pero por ejemplo, aquí están como que los datos de las personas que lo hicieron. Están los autores, sus correos, ¿ok? Entonces, ustedes lo van a escribir de esa manera. Como ustedes lo van a hacer individual, pues por ejemplo, vamos a ver que Carla ya puso ahí que el reino Monera y después viene su parte de sus datos. Ahí en esa parte de abajo ya va a poner Centro Educativo República de México, asignatura los seres vivos y su diversidad, segundo A. Bla, 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 y le pone ahí su nombre, solo que tu nombre lo vas a poner con un formato especial. Vamos a suponer que soy yo el que lo hace, ¿no? Entonces yo tengo dos nombres y dos apellidos. Entonces me pongo Castellanos O, que es mi segundo apellido, es Ojeda, pero le pongo O punto, Vitorio, y mi segundo nombre es Emanuel, pero pues solo voy a poner E mayúscula, así, ¿ok? Así quiero que pongan sus nombres, como si fueran autores científicos. Entonces ponen ahí Castellanos Ojeda, Vittorio. Por ejemplo, en el caso de Carla, eres Araceli Esparza, ¿qué eres? Castillo. Esparza. Ahí está. Esparza C, Carla A. ¿Ok? Y así me lo ponen todos. Y luego ya le ponen sus datos, ¿no? Los de la escuela. Dan de cuenta que es como una portada, pero escrita ahí como en prosa, ¿no? Ahí dónde está, bueno, entonces, ay, se me fue. Ahí está. ¿Quedó claro esa parte, muchachos, del título, de los datos? Ok, muy bien. Después ya viene nuestra introducción. ¿Qué vamos a tratar en la introducción? La introducción, obviamente, como su nombre lo dice, vamos a introducir a la gente al tema. Vamos a suponer que este cartel lo van a ver personas. Entonces, si yo, por ejemplo, voy a hablar del reino Monera, en la introducción voy a poner en general las características de todo el reino y lo principal de este cartel, ¿no? Entonces, por ejemplo, le pongo ahí, introducción muy general, ¿no? Por ejemplo, si ustedes abren, vamos a suponer que Wikipedia, ¿no? Que no me gusta mucho, pero pues cuando ustedes buscan una información en Wikipedia, siempre antes de que empiecen todas las clasificaciones de temas que pueden darles, pues como que les da un párrafo de introducción, pues nos vamos a verlo para que a ustedes les quede claro. Okay, vamos aquí a
Maestro, iba a preguntar que si será que podría subir la imagen que está poniendo como ejemplo para darnos una idea después, cuando no estemos en clase con usted. Claro. Ok, entonces por ejemplo aquí, ¿no? Vamos a poner que yo voy a investigar aquí sobre el género BOA, ¿no? Voy. Entonces, vean ustedes, antes de que les ponga aquí características, distribución geográfica, relación y todo lo que hay del género BOIDE, siempre hay una pequeña introducción. Y nos dice aquí, los BOIDOS o BOAS son una familia de serpientes constrictoras que matan a sus presas. Y ahí, ¿no? Obviamente es muy breve, son dos líneas, pero ustedes en su introducción pues van a hacer un poquito más, pero vean, a esto me refiero. Si yo, por ejemplo, voy a hablar del reino Monera, voy a poner lo mismo, ¿no? Pues, por ejemplo, vamos a buscar aquí, no sé. Entonces, vamos a ver. Pues vean ustedes como siempre hay un párrafo de introducción. Dice, es un reino de la antigua clasificación de los seres vivos que agrupa organismos procariotas. Ustedes pueden poner organismos unicelulares que no tienen núcleo. Pueden hablar de la célula procariota. Dice, sin embargo, dicen muchos especialistas. Dicen que esta denominación es obsoleta porque existen diferentes grupos que son las arqueas, las bacterias. Es un párrafo muy sencillo, pero es su introducción. Y ya después, ahora sí, ya viene todo, que si la historia, que si el término, la clasificación, etc. ¿Okay? A eso me refiero con la introducción. Sí, sí voy a subir esa imagen ahí a la parte de materiales de clase. ¿Qué pasó? Sí, claro, porque como ya no tenemos clase, ya vimos los temas. Por ejemplo, a partir del martes ya vamos a empezar a hacer eso. Por ejemplo, lo primero que vamos a hacer es la introducción. Después vamos a hacer los objetivos y así vamos haciendo parte por parte para que el 8 ya quede listo eso. Y obviamente cada parte que nosotros vayamos haciendo va a ser evaluada y por pedazos vamos a ir evaluando el portafolio, digo, el cartel. Y dejamos la mayoría de puntos para el final. ¿Ok? Así lo vamos a estar manejando por partes. Qué bueno que tocaste ese punto. Entonces, en la introducción, pues yo hablo así someramente del reino con las características en general de él. ¿Ok? Otra cosa muy importante, déjenme les comparto nuevamente la imagen. Ok. Quiero que su cartel tenga muchas imágenes porque eso es lo más atractivo, pero todas, todas, todas y cada una de las imágenes que ustedes usen, no importa si es en la introducción, si es en el contenido o en los resultados o en la discusión, todas las imágenes tienen que tener un pie de imagen, ¿ok? Y tienen que estar numeradas. Por ejemplo, si vemos esto, la primera imagen de este cartel es un mapa. Pero como aquí están hablando de un yacimiento, hicieron su cartel sobre un yacimiento, pues te están diciendo, ¿no? La cuenca de Cameros es una zona de elevada importancia, bla, bla, bla. Te empiezan a hablar y te ponen una imagen de la ubicación geográfica del sitio. Y te ponen figura 1, representación, mapa, lo que sea, bla, 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 bla. ¿Ok? Entonces, lo mismo. Si yo, por ejemplo, mi primera figura es un árbol filogenético del reino Monera, que lo puse en mi introducción, pongo figura 1. Esto es un árbol filogenético de la clasificación del reino Monera de 1980 y tantos, que se consideraba la primera clasificación, ¿no? Y ya. Cada figura que yo ponga tiene que tener un pie de figura y tiene que tener un número de figura, ¿ok? Eso es muy importante que lo tengan anotado. Después de la introducción, algo que se me olvidó ponerles ahí en el chat es los objetivos. No sé si se los puse, ¿sí? Les puse introducción, después vienen los objetivos. El objetivo del trabajo, pues ustedes lo van a redactar, por supuesto, pero tiene que ver con la finalidad. O sea, ¿por qué estamos haciendo este? No, no la finalidad práctica de que, bueno, es para puntos, porque es el producto final, etcétera, ¿no? Sino la finalidad informática de este cartel. O sea, por ejemplo, yo elaboro mi cartel con la finalidad de, pues, dar a conocer la diversidad o la clasificación del reino Monera y un buen objetivo. Incluso lo pueden hacer por puntos. Pueden poner el objetivo si es mostrar la clasificación del reino Monera. Otro punto puede ser mostrar la diversidad del reino Monera. Otro poner las características del reino Monera y así van poniendo por puntos. O lo pueden hacer como un mini párrafo. ¿Okay? Muy importante los objetivos. Después de los objetivos, ahora sí viene la parte de contenido.
No, eso ustedes lo van a escoger. El tipo de letra y todo, ustedes lo van a escoger. Lo único que sí les voy a pedir es que para cualquier texto que ustedes hagan en su cartel, tiene que estar justificado. ¿Alguien sabe lo que es que esté justificado? Nadie, nadie. Esté como centrado, ¿no? Exactamente. O sea, no, que no tenga ni alineación izquierda ni alineación derecha, sino que esté bien centrado. De hecho, ustedes lo van a ver. Si ustedes abren un Word, en el Word, pues ahí les da la opción, ¿no? Alineación izquierda y justificado. Para el título y para todo, Jorge. Que todo tenga que... Los títulos los pueden poner centrados, ¿ok? Porque como ustedes van a estar pegando cuadros de texto en su PowerPoint, pues en los cuadros de texto, ahí cada cuadro de texto va a tener su propia configuración de texto, ¿ok? Entonces los títulos los pueden centrar. O sea, los pueden poner en medio y todo el texto que esté bien justificado, ¿okay? Que no tenga alineación izquierda ni derecha, ¿okay? Eso es en general. Introducción, objetivos. Ah, bueno, en el contenido, ahí sí, ustedes pueden dividir el contenido por partes. Por ejemplo, si quieren hablar de la diversidad de organismos, si quieren hablar de las características, pero es en general de todo lo que tenga que abarcar el reino. Se pueden basar de los cuadros que hicieron. Verás, sé que no hicimos para cada grupo, pero ustedes pueden hacerlo para cada uno de ellos. O sea, por ejemplo, si yo voy a hacer mi cartel de los animales, pues entonces tengo que centrar parte de mi contenido en esa clasificación del reino animal. Entonces voy a hablar de los vertebrados, de los invertebrados, de cómo se dividen esos grupos de vertebrados, de invertebrados. O sea, okay. Por ejemplo, en los vertebrados, pues ya sabemos que hay peces, aves, reptiles, anfibios y mamíferos. Entonces voy a hablar de cada uno de ellos. En el caso de los invertebrados, pues están los arácnidos, los insectos, los moluscos, los cefalópodos, ¿okay? Los equinodermos, todos ese tipo de grupos de invertebrados, ¿okay? Entonces de todo ustedes se van a explayar con ese contenido. ¿Quedó claro? Por último, en la discusión la discusión. Normalmente se maneja como una discusión de resultados, pero pues como no es un experimento, pues no hay resultados que discutir. Entonces ustedes lo único que van a poner en la discusión es van a hablar como que el porqué de toda la información que ustedes utilizaron. Si por ejemplo ustedes hablaron ahí de la clasificación de su reino, en la discusión ustedes van a poner, pues bueno, este reino se clasifica en tantos grupos como vimos en el contenido, este grupo se caracteriza por esto y aquello. Como que dan un breve resumen de todo el contenido que pusieron. Esa es la discusión, ¿ok? Y por qué pusieron esa información, ¿ok? Y por último, pues viene la conclusión. La conclusión tiene que estar ligada a los objetivos. Si el objetivo de mi trabajo fue presentar la clasificación, las características, los diferentes tipos de organismos, etcétera, mi conclusión tiene que estar ligada a eso, ¿ok? O sea, por ejemplo, al final, pues se concluye que se mostró las características, la clasificación de tal reino, bla, 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 tal como se especificó en los objetivos y si se cumplió el objetivo o no. ¿Okay? Y al final, pues ustedes me ponen las referencias. Las referencias tienen un formato especial. Vean ustedes. Las referencias están ligadas a las citas bibliográficas. ¿Okay? Una cita bibliográfica es lo que nosotros estamos observando aquí. Por ejemplo, aquí en su discusión, para que ellos elaboren su discusión, pues tuvieron que consultar fuentes bibliográficas. En su caso también puede ser páginas de internet. Entonces, cada vez que yo escribo un párrafo, que sea una información que obviamente yo no generé y que busqué de internet, como es el caso que ustedes van a hacer, porque ninguna de la información es de ustedes, sino que lo van a sacar de internet. Tengo que citar esa página de último de cada párrafo. Por ejemplo, si todo este párrafo que estas personas pusieron lo sacaron del mismo libro, al final ellos citan al libro, ponen el título del autor y el año del libro. ¿Ok? Varela et al. 1989. Si yo me voy a la bibliografía, esa misma cita bibliográfica tiene que estar ahí, pero en forma de bibliografía. Varela tal. 1989. Ahí está el título del libro. Y hasta el número de páginas que tenía y de qué página lo consultaba. ¿Ok? Lo mismo, si yo mi información no se queda en una página de internet, cito la página de internet. Como por ejemplo, todo esto, ellos lo sacaron de una página de internet, entonces al final lo citan aquí como www. Ah, ya hasta me llevó al link. Perdón.
Y, ay, déjenmelo abrir otra vez. Ya se me fue. Ahí está. Cita, ¿no? www.educam.es, ¿no? Entonces, si yo me voy a la bibliografía, ahí mismo debe estar esa página, www.educam.es, ¿ok? Cada información que yo pongo, la cito y después la ubico en mi bibliografía. ¿Quedó claro? ¿Alguien tiene alguna duda? Sé que sí. Pregunten, por favor. Profe, todo esto que está diciendo y todas esas especificaciones están en la, ay, en la, bueno, en la guía, en el formato. Por supuesto que no. Por eso Ok. les dije que presten mucha atención y que pregunten. Porque yo les puedo mandar la rúbrica, pero la rúbrica ahí nada más dice, ah, y elabora un cartel y ponle introducción y ponle esto y aquello. Pero no les da ninguno de los detalles que les estoy especificando. Por eso los invito a que presten atención, a que anoten y a que pregunten. ¿Ok? Porque pues para eso me vengo a gastar la voz aquí explicándoselos. Porque si estuviera todo en ese papel, pues se los doy y ni les doy clase. Pero pues para eso es esto. ¿Ok? ¿Alguien tiene alguna duda? Profe, y si de puritita casualidad no da todo en una hoja, se puede usar otra, pero como si fuera parte de un mismo cartel largo, ya sabe cómo. Mira, Sí, sé que, eso sé que, quiero sé que preguntar. puede parecer, a ver, permíteme, Yuridia, sé que puede parecer que no te va a alcanzar, pero sí te va a alcanzar. Mira, tu cartel, aunque no parezca en tu pantalla, pues mide 1,50 de largo, 1,50 m y mide 80 centímetros de ancho. Entonces, por supuesto que va a caber, porque cuando tú hagas tus cuadros de texto, pues tú misma lo vas a ver, ¿ok? No es que el cuadro de texto clásico de una diapositiva, en el que pones cinco palabras y ya se llenó el cuadro, ¿no? Sino que cuando, de hecho, lo puedes empezar a probar. Agarra, búscate una información de internet, pégala en un cuadro de texto y ubícala y ve panorámicamente cómo se ve tu cartel. Y vas a ver que es una nada en ese cartel, entonces por supuesto que te va a dar todo, pero parte del ingenio de hacer el cartel es que ustedes tengan que hacerlo todo en esa única diapositiva. No puede haber otra, ni continuaciones, ni que esté pegado, ni nada. Todo tiene que estar en esa única diapositiva, en ese cartel, ¿ok? Así tal cual. Por eso les digo, trátenlo como si lo fueran a imprimir. Y cuando lo van a imprimir, pues no van a decir, ay, no sea malita, imprímame los 50 centímetros de más, porque se lo voy a pegar cuando yo pegue mi cartel. Pues no, ¿verdad? O sea, es un cartel completo, ¿ok? Ese es el chiste de hacer ese cartel. ¿Qué pasó, Yuridia? Maestro, título, que diga el formato y todo lo que nosotros le queramos poner, no sé, imagen de fondo, es libre, ¿no? Sí, si tú quieres ponerle Arial 12, obviamente ustedes lo van a ver. Ahí no es de que, ay, le voy a poner Arial 12, porque el Arial 12 se va a ver así microscópico, ¿verdad? Obviamente, como es un cartel de 1,50 de largo, pues a lo mejor ahí le voy a tener que poner tamaños de letra, no sé, de 18, de 20, ¿ok? Le pueden poner el tipo y el tamaño de letra que ustedes quieran, siempre y cuando se aprecie bien en el cartel, ¿ok? Sé que va a ser digital, no va a ser impreso, pero ¿qué pasó, Karina? ¿Cómo dijo que tenía que hacer la línea? Digo, Sí. el interlineado. De eso tampoco les dije porque no hay ningún interlineado. Si te refieres a la alineación del texto, la alineación del Ajá. texto es justificada. No le vais a poner alineación izquierda ni derecha, sino que esté justificado. ¿Ok? Eso sí. No sé, Karina, ¿quedó claro? Sí, ¿verdad? Creo que me preguntaste el tamaño de letra. Sí, quedó claro. Ok, Yuridia, también. Sí, maestro, gracias. El tamaño y tipo de letra es libre, pero ustedes lo van a ir descubriendo. Cuando empiecen a hacer su cartel, ustedes se van a dar cuenta que no le van a poder poner Arial 12, Times New Roman 11, porque ni se va a ver. Van a tener que usar tamaños de letra grande y ahí es cuando tú, Carla, vas a empezar a ver que sí te va a dar todo en tu cartel, solo tienes que organizarlo bien, ¿ok? Con imágenes, todo puede ir. Obviamente, si le voy a poner una imagen, el pie de figura de la imagen, si por ejemplo el tamaño de letra que estoy usando es 20, pues a lo mejor el pie de figura de mi imagen a lo mejor tiene que ser 15 o 10, ¿ok? Algo así, que se vea más chiquitito porque va acompañado de una imagen, ¿ok? ¿Qué más, muchachos?
De todas maneras, como creo que Marisa preguntó, que si lo vamos a hacer por partes, sí lo vamos a hacer por partes. El próximo martes vamos a empezar con la introducción. Lo vamos a hacer entre todos, lo vamos a revisar y vamos a ver qué onda. Pero pues sí necesito que me presten mucha atención, que pregunten todo en todo momento, porque pues al final de cuentas este es su producto final y muchos de ustedes sí necesitan esos 30 puntos finales. Entonces, les invito a que lo traten de hacer lo mejor que puedan. ¿Ok? ¿Algo más? Nada, nada. ¿Cómo va a ser, muchachos? Ay, pues bueno, en un ratito ya voy a mandar sus calificaciones y pues coméntenle ahí a sus compañeros que pues los que no vinieron ni nada, pues mucha suerte, ¿verdad? Pueden tener justificación de lo que quieran, pero pues una vez mandada la calificación, ni que estén justificados por un año, ¿verdad? Porque pues bueno, yo no me voy a sentar a esperar a que buenamente manden su tarea. O sea, yo voy a calificar y voy a mandar con lo que tengo. Entonces, se los comento, pues sé que ustedes tienen otro grupo y sé que ustedes ahí hablan de lo que sea, entonces ahí díganles que el maestro dijo que pues ya va a mandar las calificaciones y que para los que no mandaron, que mucha suerte. ¿Ok? Esas personas ya saben quiénes son. Entonces, no sé, ¿algo, alguna otra duda, muchachos? ¿Todo bien? Profe, por ejemplo, si agarramos, por ejemplo, el reino animal, hay que hacer una descripción de un animal en especial, así como No, 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 no. hicimos. En general del reino animal, ¿ok? Ah, O tú está vas a bien. hablar del reino animal y vas a hablar, pues ahí, de cómo está dividido, cuáles son las características de los diferentes grupos. Ahí tú vas a hablar someramente de cada parte del reino animal que sea importante, ¿ok? Yo te voy a ayudar. Vamos a, le puedes poner la clasificación. Yo te voy a ir guiando a ver qué clasificación estás poniendo. Todo me lo van a ir mostrando para que yo les vaya ayudando, ¿ok? Lo vamos a hacer por partecitas, para que quede bonito ese cartel, ¿ok? Todo cabe en esa diapositiva. Yo sé que parece difícil de pensarlo, pero sí cabe. Créanme. Es un arte hacer un cartel, pero sí pueden. Si yo puedo, ustedes pueden también, ¿ok? ¿Alguna otra duda, muchachos? Nada. Profe, ¿podría repetir qué es lo que va después del título? ¿Es nombre de la escuela, de la materia y de nosotros y ya? ¿O tiene que ir algo más? Sí, haz de cuenta que después del título tú vas a hacer como una portada, pero en forma de texto, ¿ok? Entonces obviamente pues le vas a poner todo lo que pondrías en una portada, el nombre de la escuela, el nombre de la materia, tus datos, los míos, ¿no? Maestro tal, y así. Todo lo que tú pondrías en una portada lo vas a poner debajo de tu título, ¿ok? Eso es lo que va ahí. Ya ven, muchachos, poco a poco van surgiendo las dudas. Igual conforme lo vayan haciendo, pues les van a surgir otras y ahí más o menos vamos resolviendo. ¿Ok? ¿Ponemos ¿Alguna su otra duda? nombre normal o como el de nosotros, como nosotros vamos a poner el nuestro? El mío no, el mío no hay problema. El de ustedes sí tiene que estar bien puesto, como se los puse. Pero el mío no importa, ahí, ni lo tienen que poner. Pero pues si lo quieren mencionar, lo pueden poner también. Y no hay problema. ¿Algo más, muchachos? ¿Alguna otra duda? Muy bien, muchachos. Pues bueno, nada más esperamos ahorita unos minutos que termine el módulo y nos vamos desconectando. Yo sigo ajustando las calificaciones de sus compañeros. Cualquier cosa me preguntan, por favor. Maestro, yo quería comentarle no sé si le comentó a Mario que yo se me reinició la computadora antes de entrar a la clase y entré unos minutos tarde. ¿Ahorita? Sí, maestro, antes de, como entré Ah, ok. dos, como 5 minutos tarde mínimo. Ok, sí, no, no hay problema, ahorita te pongo tu asistencia. Ya estás bien con tus calificaciones, ya sabes, tu promedio, todo. ¿Alguien tiene alguna duda con eso? Nadie. Ok, muy bien. Muy bien, muy bien. Entonces, nada más esperamos ahorita que acabe el módulo a las 2:50 y ya nos podemos empezar a desconectar. ¿Qué pasó? Ah, ok, sí lo vi, Marisa, no hay problema. No hay problema. Entonces, nada más ahorita esperamos y nos vamos desconectando, por favorcito. Maestro, ¿no va a dar promedios de nosotros? ¿No les he dado sus promedios? No, es que ayer comentó que iba a dar promedios hoy, entonces estaba esperando igual a qué hora les iba a dar, pero Ah, pero según yo se los di cuando les califiqué.
Pero si quieren se los doy, pero pues según yo ya se los había dado. No, pero Ok. fueron igual todo. En por lo menos. Ajá. Bueno. Pues ahí se los doy. Bueno, al menos a los que están aquí, ¿verdad? Porque pues a los otros, pues ¿para qué? Entonces son 5, 10, 15, 25, 30, 35. Muy bien. Ok, entonces Romina está. Nairobi. Sí, maestro. 28 de 35. Mario, Samuel. Sí, profe, aquí estoy. 22 de 35. Naomi, Barceló. Ok, Naomi. En tu caso, 16 de 35. Estás un poquito baja. Pero pues igual y te puedes recuperar en el producto final. Karina B, ¿estás? Sí, maestro. Ok, Karina, en tu caso, igual un poquito baja, 19 de 35. Fabricio, 31 de 35. Gracias. No, de nada. Regina, ¿estás? Sí, Sí, maestro. ¿verdad? Ok, Regina, 27 de 35. Gracias. Leonel, 19 de 35, no, de nada. Carla Esparza, tú tienes 29 de 35. Darren, 31 de 35. Sofía, 29 de 35. Yuridia, si estás un poquito baja ahí, 14 de 35. Marisa, 29 de 35. Noemico, 22 de 35. Frida, 28 de 35. Luis, 32 de 35. Karina Moreno, 28 de 35. Yarel, 32 de 35. Milagro, 29 de 35. Jorge Pisté, 19 de 35. Y Suriel, que no sé si luego se, creo que se desconectó, pero 28 de 35. Estoy aquí, maestro. Ah, ok, es que vi que te saliste, pero creo que regresaste. Qué bueno. ¿Alguien tiene alguna duda, muchachos, de su promedio? Si quieren saber, igual les puedo decir su primer corte para que sepan más o Profe, a menos. mí no me dijo. Ay, perdóname, Carla. Ah, sí, Carla, mira, en tu caso me hace falta calificarte. ¿Subiste la captura de tu prueba de desempeño? Sí, por favor. Pues eso me faltó contigo. Y esta vez la calificación. Ok, 25 de 35. Muy bien. ¿Qué pasó, Jorge? ¿Sobre las actividades qué? ¿Cómo? A ver, Jorge. No, de hecho no estás tan mal en tus actividades. De hecho, 4 de 5. Si te refieres al quiz, ahí sí saliste bajo. Igual en tu prueba de desempeño. Y eso es lo que te perjudicó, porque realmente en tus tareas estás viendo el puntaje. Lo que más te perjudicó fue el quiz y la prueba de desempeño. Dice Jorge, la recuperación. Ah, es cierto, la actividad, sí es cierto. Ay, se me fue por estar tonteando. Bueno, lo que pasa es que como tengo que calificar a todos ya y mandar las calificaciones, estoy así bien perdido. Sí es cierto, les dije que les iba a poner una actividad. ¿Qué será? Ahorita se las pongo, se las voy a publicar aquí en el Classroom y pues hacemos una actividad ahí. ¿Qué les puedo sugerir que hagan? ¿Ok? Y van a ser ahí 5 puntos extra, por si ustedes quieren. Vamos a ponerle 3 puntos, 5 puntos es mucho. Pero les puedo dar 3 puntos extra si me hacen un mini portafolio. ¿Ok?
que recopilen todas sus hadas de todos los cortes, que le hagan ahí una portada general, que le pongan una introducción, que le hagan una portada por cada corte y que anexen todas sus hadas, cada una con su respectiva portada y con su respectiva hoja de referencias y ya. Con eso les puedo dar hasta 3 puntos extra sobre su calificación. ¿Les parece? ¿Qué pasó, Darren? Tendría que empezar desde la genética. No, tendrías que empezar con el primer corte. Ah, entonces tendría que ser de, ¿y cómo le haríamos con los quiz? Los quiz no los tienen que agregar. Qué bueno que lo preguntas. El quiz no es necesario. Ni las pruebas de desempeño. Las demás tareas sí. Okay, muchas gracias. Y si, por ejemplo, son infografías o tablas o esquemas, pueden ponerles captura de pantalla, pero que se vea bonita, ¿ok? Que no me salga ahí el Google Meet, el Classroom y que tomaron su captura ahí con todo, que se vea ahí el recorte, lo hagan lo bonito, ¿ok? Ahorita les subo si quieren el apartado en el Classroom y pues me lo van haciendo, ¿ok? Pero eso lo vamos a manejar. Van a ser 3 puntos extras sobre la calificación. Y yo creo que eso les va a ayudar mucho a muchos de ustedes. Así que ahí se los dejo. ¿Ok? En tu caso, Darren, yo sé que estás muy bien. Sé que va a ser por vanidad, pero está bien. Lo puedes hacer. ¿Ok? Es para todos. Porque sé que hay muchos que están por encima del 30, pero hay muchos que están por debajo del 20. Entonces, es lo más que puedo hacer. ¿Está bien? ¿Qué tal? ¿Qué pasó, Carla? Dime. ¿Hasta qué hora tendríamos para entregárselo? ¿Tendría que ser hoy o se lo podríamos entregar hasta mañana o no sé? Sí, de hecho, ahorita voy a ver si se lo subo la actividad o se la subo mañana. Lo pueden empezar a hacer, pero hagan de cuenta que me lo entreguen cuando mucho para el martes. O no, no, no miento, que sea para mañana, ¿ok? Porque mañana ya tengo que mandar las calificaciones. Entonces traten de que esté para mañana antes de las 3 de la tarde, ¿ok? Para que tengan ustedes chance de hacerlo. Profe, ¿puede volver a repetir? Es que se me trabó el audio. ¿Qué cosa? ¿La actividad? Sí, es que como que está fallando un poco mi internet. Ok, es un portafolio que vas a hacer de todas tus tareas de los primer y segundo corte. Las vas a recopilar en un archivo de Word, le vas a dar una portada general y una introducción y las vas a anexar todas, cada una con su respectiva portada y su hoja de referencias. Ok, las pruebas de desempeño no, solamente los trabajos. ¿Quedó claro? Primer y segundo corte. Así es, primer y segundo corte. Quiz y pruebas de desempeño, no. Todos los demás trabajos, sí. Muy bien, muchachos. Pues bueno, lo dejamos hasta aquí y estamos en contacto por cualquier cosa, ¿ok? Que les vaya bien, que tengan bonito día.